Sin duda que Honduras posee tesoros naturales inimaginables, y es ahora con la difusión en las redes sociales que se van mostrando al mundo. Siempre estuvieron ahí, y están ahí para que sean visitadas, disfrutadas, pero también en un llamado de cuidar su entorno, que es justo lo que provee el elemento necesario para su existencia. Pueblos mágicos como Pimientilla, comunidad altamente productiva, donde en su rutina cotidiana su gente trabajadora lucha en la agricultura, principalmente de grano básico, la ganadería de subsistencia y otros rubros que ayudan a pasar el día a día entre todos sus habitantes. Ubicada en el municipio de Minas de Oro, Comayagua, esta aldea tiene habitualmente dos rutas de acceso. En mi caso, para poder visitarla, la más habitual es ruta hacia La Libertad, Las Lajas, Joya del Blanco, y luego llegar a este lugar. En el trayecto, de aproximadamente 3 horas desde Comayagua, se pueden contemplar bellos parajes que alegran la vista. Soy Belkis Ponce y soy originaria de este pueblo con encanto que se llama Pimientilla, Minas de Oro. Pertenecemos a Minas de Oro, pero estamos mucho más cerca de Laja. Hay una conexión un poquito más... mal retirada, sin embargo, nos sentimos orgullosos de pertenecer a Minas de Oro, ¿verdad? Somos 0311. 0311. Pues últimamente, profesora, Pimientilla ha recobrado bastante publicidad, diríamos. Notoriedad. Notoriedad, esa es la palabra que quería. A partir de que... pues se han publicado unas maravillosas y espectaculares cascadas. ¿Cuántas cascadas estamos hablando? Para ser exactos, tenemos tres. Tres cascadas en el mismo cauce. Y siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que pues ahora con lo de las redes sociales y las personas que quisieron llevar esto al exterior, entonces ahora todo el mundo... conoce de las cascadas de Pimientilla y por eso el nombre de Pimientilla ahora sobresale mucho más. Bueno, pero Pimientilla en sí como comunidad ya era notoria porque es una comunidad que está ubicada en una emplanada. Uh-huh. Vemos algunas características rurales de antaño. Así es. Como cercos de piedra que ya casi no se ve. Esa es la característica de Pimientilla, piedra. Aquí, para poder construir, por ejemplo, no nos complicamos mucho en la cuestión de cimiento, sí para otras cuestiones como la agricultura. Sin embargo, ese es nuestro patrimonio, la agricultura. Y sí, predominan los cercos de piedra. En su momento hubo teja porque habían cimientos de barro, pero pues ya... Sí, vemos algunas casas todavía aquí, vemos la iglesia. Sí, todavía con hay algunas casas por allá de que barro. Todavía tienen esa característica de teja de barro. Así es. Y bueno, la ganadería también algo que... Un poco, sí, siempre de subsistencia nada más. La agricultura, la ganadería, un poco de subsistencia, pero eso es nuestro patrimonio. Bueno, profesora, justamente aquí estamos con uno de los murales bellos que hicieron acá en la escuela, Manuel M. Calderón, y algo que caracteriza justamente es la cascada. La cascada. ¿Cuál es la cascada que estamos simbolizando ahí? Esta es la cascada del Chorro. Es como la cascada que más conoce de la mayoría de las personas porque era la de mayor acceso, la cascada del Chorro, y es como lo que más nos representa como Pimientilla, y al fondo un poco de bosque de pino que en su momento, si nosotros vemos, por ejemplo, al horizonte, ahora pues ya solo vemos cerro, pero todo esto era bosque de pino. Entonces se quiso representar un poco también, el nombre, por ejemplo, de Pimientilla lo representa como una especie de árboles secos, de troncos, porque ya es lo único que nos está quedando. Bueno, pero eso hay que también hacer conciencia. Sí, se está trabajando en eso. Claro. Así es, y de hecho que el llamado, por ejemplo, a los turistas es ecoturismo, ¿no? Para preservar lo que tenemos, porque obviamente para que las cascadas puedan prevalecer necesitan de estos bosques que se mantengan vivos todavía. Y sí, está también, bueno, veo que por acá hay unos bosques cercanos a la escuela donde pues todavía ahí ya no están preservando, ¿no? No, tenemos la mala fortuna de que son
bosques privados, terrenos privados. Bueno, entonces eso es lo que ha permitido de que no sea explotado. Un poco, pero al final no lo vamos a poder evitar porque la agricultura y la ganadería está como tomando su espacio y no tenemos como la conciencia todavía de una ecoganadería o una ecoagricultura todavía. Porque ¿qué comunidad no quisiera tener lo que tiene Pimentilla, que son cascadas? Y ustedes saben que el recurso agua requiere también de bosque, y eso es lo que preocupa. Así que también ese es un llamado de atención, quizás a las autoridades que puedan ayudar a preservar. Sabemos de que también la población tiene que hacer su parte, pero también se requiere que la autoridad acompañe. Así es, de hecho somos muy afortunados porque contamos con una fuente de agua solo para nosotros. Y estamos ahorita en pleno verano, no tenemos escasez de agua. Si bien tenemos problemas en la comunidad, pero son problemas ya de tubería, de distribución. Pero servimos de ejemplo porque el resto de las comunidades sí tienen por el momento crisis de agua. Y el llamado, por ejemplo, a las personas sin conciencia, porque hace poco, por ejemplo, los incendios amenazan constantemente. Todos los años es una constante amenaza a los incendios cerca de la fuente de agua. Entonces, parece que no le estamos dando el valor que realmente merece. Bueno, profe, le agradezco mucho su colaboración para nuestro canal. Igual un saludo a todos aquellos que ven este reportaje. Así es, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta, porque últimamente, como decía, Pimentilla ya está sobresaliendo fuera de Minas de Oro, de Comayagua, y las personas aventureras, pues que nos visiten, ¿verdad? Es un espacio para salir de la rutina. Y bienvenidos. Igual, aquí serán recibidos con los brazos abiertos. Podríamos deducir del porqué su nombre, así como muchos pueblos presentados en este canal, muy antiguo, que podemos contemplar como parte de su identidad, casas con teja de barro, y algo ya poco usual en los pueblos ahora, los famosos cercos de piedra. Colinda con aldeas como Agua Blanca, Olla de la Puerta, con el municipio de Victoria al Este y cercanos los municipios de La Libertad y Las Lajas. Allá nos encontramos gente que nos recibió con ambiente gentil y colaborativo. Gracias a ellos por apoyarnos en el viaje. David Yamil Curry, usted es el presidente de patronato de esta comunidad. Bueno, David, pues Pimentilla pues últimamente ha recobrado bastante interés en visitar por justamente tener dentro de su maravilla natural pues hermosas cascadas. Sí. ¿Han venido mucha gente acá, no? Sí, ha sido visitada por mucha gente, bastante. ¿De dónde ustedes han reportado que ha venido gente? Mira, yo tengo entendido Tegu, Siguatepeque, Comayagua, Largo, Lloro. Bueno, sí, los municipios de Comayagua, ¿no? Sí. Pero de una otra manera, aprovecha la comunidad de estas visitas, por lo menos le ofrecen al que viene, pues, por lo menos la colaboración o alimentación, cuestiones así, ¿no? No, por el momento creo que no. Bueno, los conocidos con el tío mío, sí, él, los conocidos que viajan ahí, bajan ahí, sí, él les da dormida, alimentación y todo eso, va. Pero nada más con los conocidos que tiene. ¿Ustedes como patronato han pensado en algún momento hacer algún proyecto que pueda explotar esas ¿cómo se llama? Cascadas, ¿no? Bueno, yo tengo poco de estas, pero patronatos anteriores vinieron a visitar con ingenieros, ¿va? Que querían ¿cómo le digo? Hacer un sistema de sí, pero de luz, que querían sacar luz allí, va. Vinieron ingenieros, pero decían que la toma era muy... Pero no con el propósito de explotarla turísticamente. No. Aquí la gente más que viene por una aventura o por lo que conocer, ha visto. Por conocer, porque han visto lo bonito que es cuando han subido fotos y todo eso, ¿va? Entonces la gente se entusiasma y les gusta
Porque es bonito ahí, es bonito para mí. Sí, bueno, es bonito. Pimentilla es una comunidad muy hermosa, tiene una característica de estar en una emplanada, ¿no? Sí, sí. ¿Y aquí hay, a qué se dedica la gente? Agricultura, y ganadería es poca. Café hasta ahorita viene evolucionando, pero lo más es grano básico, frijol, maíz. Una pregunta, sí. Bueno, es algo que a veces caracteriza a muchas comunidades hoy en día. Mucha gente se ha ido para Estados Unidos, sí, por otro... Sí, sí, bastante. ¿Bastante? Bastante, que hay bastante... personas que se han ido para Estados Unidos buscando, mujeres y hombres, buscando otra oportunidad. Sí, buscando, sí. Bueno, gracias amigo por darme esta oportunidad de entrevistar. Es un gusto. Sí. Y como lo mencioné, Pimentilla ha recobrado interés de ser visitada por sus bellos tesoros naturales, sus encantadoras cascadas, que visitantes no solo de Honduras se han aventurado para conocerlas, porque siempre habrá sacrificio para conocerlas, pero cuando se llega a ellas, es lógico la frase, valió la pena el sacrificio, y echarse un chapuzón en sus coloridas y frescas aguas, algo imborrable de la mente de quienes tienen esta experiencia. La que visitamos es la cascada número 1, o algunos me la mencionaron como el Chorrerón, o simplemente el Chorro. Bueno amigos, y realmente venir aquí a esta hermosa cascada de Pimentilla, una de las 4 o 5 que tiene, porque realmente vemos que aquí cerca hay otra, pero que no se ha podido ir por una situación de acceso, pero venir aquí y realmente no darse un chapuzón como que es un gran pecado. Y agradezco aquí también a don Digno Antonio Amaya, una persona que... gentilmente pues me hizo el favor de acompañarme, igual también a un profesor que viene de LAS, lo vamos a entrevistar también, y con él vamos a hablar un poco. Don Digno, realmente esta es una de las cascadas más visitadas, ¿no? Sí, es una de las cascadas más visitadas. Después de esto hay otro abajo, la cascada del Chorro, del Chorro que le dimos. Esta es la cascada que viene de la quebrada de Pimentilla. Entonces abajo hay otra, pero es del río del Nángel. Y aquí es donde yo he traído mucha gente aquí que venga a divertirse, que venga a conocer, lo cual como estoy haciendo con ellos, ¿verdad? Una pregunta, ¿de dónde han venido aquí? Aquí ha venido gente de Comayagua, de Minas de Oro, de Lajas, de todos los alrededores. Vinieron unos de Jiguatepeque, unas muchachas de Jiguatepeque, unas muchachas que eran de... estudiantes de la universidad, las traje aquí también, de Minadio, mucha gente, yo me ha tocado traerlos aquí. ¿Ha venido mucha gente acá? Mucha gente hemos traído aquí. ¿Y realmente aquí se van fascinados? Porque sí, realmente... fascinados. Aquí ya en la hora de la tarde es bien rico porque el lugar se presta, hay una brisa, se siente fresquito, bien rico. Ahorita estamos en los pleno sol todavía. Bueno, es un agua clara, porque clara, está clarita. Hemos visto otras cascadas que aseada, no tiene. Aseada. Es aseada, no, sí. No hay contaminación, no arriba. Hay contaminación de agua. Sí, realmente es una cascada muy hermosa. Sí. Estamos más o menos, creo que hay unos 50, no, creo que más. Unos 50, 60 metros de altura. Unos, bueno, es un poquito complicado porque la cascada viene de mucho más arriba. Sí, sí. Y ahí hay habríamos que unos, pongámosle 70, 80 metros de altura, pero la cantidad de agua es impresionante y realmente la fosa es una fosa muy, muy profunda, pero una fosa que realmente invita a bañarse. Así que vamos a ver hasta dónde podemos bañarnos, porque me dice que es bien profunda, ¿va? Entonces, para el que no puede nadar, pues no es muy recomendable. No recomendamos a nadie que no sepa nadar, porque si se logra ir al acierto, yo, su servidor, la hemos medido, creo que tiene más o menos 30 varas de profundidad, solo para abajo. Yo la medí. Es bastante, realmente. Sí. Es muy, muy profunda la fosa. Sí. Así que vamos a hacer algunas tomas para que ustedes se hagan una idea de lo que es esta cascada. Esta es la cascada número 1. La cascada número 1. Sí. En algún momento pues vamos a mostrarle algo otras, porque también realmente ir a todas es bien difícil por el acceso. Sí, el acceso. Pero bueno, por lo menos les vamos a mostrar esta. Sí. Así que vamos a ver en detalle algunas tomas de esta bella cascada.
Queríamos visitar otras cascadas, pero por tiempo y su ubicación no tuvimos esa oportunidad. Gracias a vecinos del lugar y también a algunos creadores de contenido por facilitarnos imágenes de las otras cascadas. Y también le agradezco mucho al profesor Omar Flores Castillo. Profe, gracias por venir a acompañarme aquí a este bello lugar, a esta bella cascada, y vivir una experiencia, una aventura de esas que nunca se olvidan. Sí, no, recuerden que el domingo para eso nos conectamos, para venir acá a la cascada, y digo, no, esta es la parte que me gusta a mí también, ¿verdad? La aventura, vivir esto, este lugar, usted ya este lugar ya lo había visto, había venido a la comunidad, pero no había venido aquí a la cascada, ¿no? Sí, a la comunidad sí la conocía, pero la cascada hace poco que Junior Bustillo Hernández vino y publicó una fotografía, me recuerdo yo, y eso nos obligó a tomar tiempo, ¿verdad? O sea, esto da pie de que Honduras tiene lugares inexplorados, hermosos, que pueden ser explotado en cierto tiempo, es lo que hablábamos con la miembro de acá la comunidad, de buscarle a los jóvenes, para traer a los jóvenes una parte turística, la parte turística que hace falta aquí en el país. Y sí tenemos, por cierto, agua fresca, qué rico. No podemos dejar sin meternos, va a venir y sin meternos. Bueno, nos bañamos acá un rato porque realmente a veces hay que retornar, pero sí realmente vale la pena. Sí, sinceramente le invitamos. Visita, hagamos turismo también la partida, la que están en feria acá, la Pimentilla por la tarde, ¿no? Pimentilla está de feria ahorita en esta semana mayor. Igual pues pueden darse también la oportunidad de venir con la gente aquí en las cascadas, gente muy amable. Sí. Aquí pues tenemos al amigo también que nos acompañó y él pues se ve que es un buen nadador también, intrépido. Así que muchas gracias y pues a toda aquella gente que nos está viendo, pues un saludo y pues si se pueden suscribir a la página, igual lo pueden hacer. No hay mejor forma de apoyar y así conocer estos lugares que pocos medios los muestran. Lo vamos a estar pasando también a través de Canal 62, La Visión TV. La Visión TV a través de la página en Facebook. Y nosotros seguimos también a La Visión también. Sí. Vemos todo lo que acontece aquí en este sector productivo, altamente productivo, y que realmente merece que el Estado pues le apoye más, porque sí, realmente, a veces el acceso. Vimos que la calle hacia Las Lajas, por lo menos, que no avanza mucho, pero sí se necesita por lo menos reconstruirla y terminar esa parte, por lo menos para acelerar estos viajes hacia este sector. Heriberto, agradecerle también a ustedes, Heriberto. Gracias, oye, por habernos también aceptado que íbamos a acompañarle. Yo sabía que iban a venir más personas, pero por la lejanía, algunas veces ocupaciones, la lejanía que tal vez le cuentan a ellos, ¿verdad? Pero no, sinceramente no queda largo. No. Lo que tenga es que nos dicen a nosotros, pero sí podemos en motociclista y en la página de mi persona que nos pueden acompañar el día de hoy. Pero mire, no es la primera ni la última, Heriberto, que vamos a estar, ¿verdad? No, claro. Primero Dios que vamos a hacer más. En su momento vamos a ir a las otras cascadas también, porque realmente están, no es que están muy largos, pero sí el acceso. Así como ustedes pueden ver en algunas imágenes que les mostramos. Gracias, Heriberto. Un rato placer estar acá y no, venir acá a la cascada y no hacer un chapuzón, eso es lo más importante.